Entre Tuma y Tuma, la risa se asoma. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias. Entre Tuma y Tuma, la risa se asoma. Familia Bonita del Dicho, me encuentro con Emilio y con Alex Reina y vamos a jugar uno de mis juegos favoritos. Se llama... Bueno, de hecho no le puse nombre, pero bueno, el chiste es... El chiste... No le puse nombre, pero bueno, ya se lo saben ustedes. El chiste es que les voy a dar una frase a estos muchachos. Y les voy a dar tres frases, porque hay tiempo, porque se puede, porque hay presupuesto. Ya están pagados estos muchachos. Entonces, les voy a dar tres frases y tienen que inventar... Hasta peluca. Hasta peluca. No, eso es de verdad, eso es de verdad. Yo también traigo, yo también, ¿no es cierto? Les voy a dar tres frases y tienen que idear una historia verídica. O sea, ojo, verídica quiere decir que les creamos, que se les crea. Puede ser que sea mentira, puede ser que sea verdad, pero si la cuentan de una manera, pues, verídica, les vamos a creer y va a ganar. Entonces son tres, ¿no? Entonces quien gane dos de tres va a ganar un premio muy especial. Entonces, ¿quién quiere empezar? Yo. Alex. Alex, la primera frase. Me enteré... Es que me están lamentando. Ya no se asoció el vestuario, el perro. Pero estamos aquí en la naturaleza, familia. Han dicho, sí, estas cosas el pasan. El vestuario fue el perro. Esas cosas pasan. Y si la de peinados fue Pepe. Pero la neta es que se ve mejor esa peluca. No, no es cierto, no es cierto. Ok. Ay, sí, claro. Primera frase. Me enteré de un chisme del vecino. ¿Me enteré de un chisme del vecino? ¡Ah! Sí. Me enteré de un chisme la verdad, del vecino. Ah. Chéquense. Que es pues, un hombre casado con una mujer, ajá, pero el vecino está en una aplicación para personas que ligan con el mismo sexo. ¿Y qué vas a hacer? Pues, darle like. Ok, vas tú. Me enteré de un chisme del vecino. Me enteré de un chisme del vecino que a veces sale por las noches. Sí, se está poniendo muy dark esta onda, ¿eh? A veces sale por las noches. Y no regresa en varios días. Y cuando regresa, regresa con otra persona nueva. Ok. Oye, es que yo creo que están ventaneando a sus vecinos realmente. Porque las dos suenan verídicas. ¿Sí? Son de verdad, ¿verdad? Sí. La tuya no. No, sí. ¿Sí? Ay, bueno, ok, los dos ganan. Empate. La siguiente. ¿Tú decides? Yo decido, claro, obvio. Obvio, bebé. Esto es una monarquía. Ok, ya va. Ahora empiezas tú. La frase debe empezar, la historia debe empezar con: me comí un pastel de chocolate. Me comí un pastel de chocolate. Más presa, ok. El vecino, porque salió. Cuando salió, trajo a otra persona. Estaba comiendo yo mientras me enteré el chisme del vecino. Estaba comiendo un pastel de chocolate. Bueno, ok, sigue, continúa. No, me comí el otro día un pastel de chocolate que fui a cenar con mis papás. Ok. ¿Verdad? Pero bueno, a ver, va, supéralo. Hay una pastelería que a mí me gusta mucho. Ajá. Ya sabemos que es verdad, pues ya no voy a leer en contexto. Y siempre me habían dicho que el pastel de chocolate era lo mejor. Y le llaman Bruce, ¿te acuerdas de Bruce? Ajá, Bruce. Ajá. Y ahí me tienes, yo sé para hago ejercicio y me cuido mucho, pero cuando voy a comer pastel, sí quiero comer el mejor pastel. Claro. Llega la dueña, me recibe, ay, el mejor pastel de chocolate. Ese es el del dicho, pero bueno, continúa. Y resulta que, ay, sí, qué padre, lo pruebo y me dice, ¿qué tal te pareció yo? No era el mejor pastel de chocolate. Es que el mejor pastel de chocolate sí. Es en el dicho. Ok, sí, pero me gustó más tu historia, la verdad. O sea, las dos son verdad, pero él le echó más ganitas. Le echó más ganitas, estoy de acuerdo. Y le mentí a la dueña, si estás viendo este video, te mentí. Esperemos que no. Ok, a ver, vas ganando. Si pero ganas esta, empatas y hay un desempate. Okay, si ganas estas, ya. Esta ya ganaste, ¿ok? Ya. Ok, empiezas tú, Alex. La historia tiene que empezar con... ¿Estaba yo en pijama? ¿Estaba yo en pijama? Ajá. Ay, no sé, lo primero que se me viene a la mente es... Estaba... Es que en mi depa hace mucho frío. Entonces siempre duermo con pijama, sí o sí. Pero... A veces, es que tengo una que es como una batita. Ok. Y nada más como que de abajo no tiene acá pantalón. Ok. Entonces, de repente, pues nada, que en la madrugada yo me muevo mucho y me termino siempre como ahorcando. Ya cuando me ahorco, digo, ya, Alex, despierta, esto no estaba bien. Estaba yo en pijama y amanecí con bufanda. Ahorcada. Dice, ¿no? Sí, casi. Ok, vas tú. ¿Estaba yo en pijama? Estaba yo en pijama
cuando me agarró el temblor de hace poquito. Ay, sí. Pero es que yo, mi pijama no es pijama decente. Es un negligé. Son, esos son boxers. Entonces, okay, salí corriendo en boxers y todo el mundo me vio en pues, pijama. Ay, sí. Y al día siguiente llegó con el vecino con un pastel de chocolate. Muy bien, ganaste empate. ¿Qué vamos a hacer, Ullán? ¿Cómo vamos a desempatar esto? Ok, a ver. A ver, se me ocurre que yo les voy a inventar una frase que, con la que tienen que empezar su historia. Se las voy a poner súper complicada. A ver quién puede. Ok, la frase tiene que empezar con: estaba saltando como chango. Estaba saltando como chango cuando mi sobrina llegó al cuarto y empezó a saltar como chango conmigo porque le encanta la de los gorilas. La okay, canción de los gorilas. ¿Cómo va? ¡Como los gorilas! Ok, estaba saltando como chango. Esta la voy a matar. Ajá. Porque, a los que no saben, yo practico pole dance. Estaba, ajá, saltando como chango, okay, en el pole dance. Ajá. Y me puse una quemadura de primer grado. Miren, es real. O sea, esto no lo puedo mentir. Por estar haciendo una posición que te cuelgas con una cuerda y luego agarras el pole acá. Este se llama pendular. O sea, ni siquiera está fijo, es como volando. Entonces, y hago así esto, se me viene todo el brazo. Estaba saltando como chango. Se me cae todo el peso y me puse una tremenda, ay, quemadura de primer grado. Oloroso. Ok, las dos historias están buenas, pero ganaste porque pues sí. Porque sí es vedette. Porque si no me creen. Te has ganado un café del catering. Muy bien. Eso, familia bonita del dicho. Eso. Les mandamos un beso y no se pueden perder este capítulo.